Bueno, feliz no lo siguiente de estar aquí con todos vosotros en este congreso. Un congreso que probablemente hayan personas que piensen que es un congreso muy importante a nivel del País Vasco, a nivel de España, a nivel de Europa. Casi me atrevería a decir que este es el congreso más importante a nivel mundial de la FP. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entonces, imaginaros lo que es poder estar aquí encima de un escenario después de un año y medio donde me han encerrado en casa, ¿no? Ha sido terrible esto. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que estemos todos aquí, que hemos venido desde todas las partes de Europa, de España, a todo ese equipo configurado desde las azafatas, azafatos, los responsables del catering, las personas que hay aquí detrás, que aquí detrás está la NASA, os lo prometo. Y muy, muy especialmente a mis queridos Jorge Arévalo y Ricarda Madrid, con los que llevo hablando prácticamente desde el mes de abril sobre este congreso, ¿no? Las cosas, como dice Woody Allen, no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Aquí vamos a dar un fuerte aplauso a todos por hacerlo posible. Bueno, 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 bueno. El mundo cambia y tú. Este es el título que le puse yo a mi último libro, que salió más o menos unos 4 o 5 meses antes de la pandemia. Y mucha gente después me llamaba en privado y me decía: niña, has estado un poco Nostradamus, ¿no?, con este título. Todos sabemos que el mundo cambia, todos sabemos que tenemos que estar en esta, ¿no?, en esta tesitura de cambio. Lo que jamás imaginamos es que un pequeño bichito imperceptible al ojo humano nos iba a poner en jaque de esta manera, ¿no? Nos iba a privar de la libertad de trabajar y prácticamente de vivir durante 3 meses. Pero el mundo cambia, el mundo ha cambiado desde siempre y el hombre siempre ha tenido, y la mujer, una capacidad de adaptación, ¿no? Darwin ya lo decía. Fijaros, daros cuenta, si me deja paso, daros cuenta de que se oye por ahí, estamos en un momento de muchísimos cambios, ¿no es cierto? Estamos en un cambio de era sin precedentes, del que tenemos la gran suerte, y tenemos que verlo así, de ser testigos de excepción. En apenas 230 años hemos pasado de la primera revolución industrial a la cuarta, pero ojo que el 4.0 tiene ya 10 años de antigüedad. Ya estamos apuntando al 5.0, ¿vale? Entonces, ¿cuántos de vosotros teníais un teléfono como estos en vuestras casas? Levantad las manos. Aquí mucha generación X y tradicional, fantástico. Bueno, pues yo también lo tuve, ¿no? No vamos a hablar de edades, eso lo vamos a dejar aparte. Fijaos que hace no mucho, en un traslado en mi casa, yo saqué uno de esos teléfonos que guardaba y mi hijo me dijo: mamá, ¿esto qué es? Y yo le dije: va, María, te estás haciendo muy mayor. Lo cogió a peso y dijo: lo que pesa, por Dios. Dice: ¿y metíais el dedo aquí y marcabais los teléfonos? Digo: sí. Digo, y además teníamos uno en las casas y en muchas me consta que hasta le ponían un candado por lo caras que eran las llamadas. Y entonces esto me hizo recapacitar en que las tecnologías a veces nos ayudan a avanzar, pero a veces nos vuelven un poco más tontitos. ¿Cuántos de vosotros os acordáis del teléfono de vuestras casas de memoria cuando teníamos este? ¿Cuántos os acordáis? Yo tenía el 240-5401 y me acordaré hasta el día de mi muerte. Hoy en día, incluso cuando nos preguntan el teléfono de nuestro móvil, decimos: espérate, muchos lo tenemos como grabado, ¿no?, hasta que llegamos a memorizarlo. Lección número una: todos los números, toda la información de vuestros móviles a la nube. El que no lo tenga, que lo haga, porque en el momento en el que los perdemos, perdemos el mundo de vista. Parece que se nos acaba hasta la respiración. ¿Por qué? Porque el móvil se ha convertido en nuestra herramienta principal número uno de conexión, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de vosotros asististeis al nacimiento del mouse o del ratón? Levantad las manos. ¡Ostras! Yo el día que Microsoft nos regaló aquella pantalla en colores y nos puso aquella montaña, yo dije: Dios mío, esto está cambiando, ¿no? Yo me he dejado los ojos quemados en el Access, en pantallas blanco y negro y verdes, ¿las recordáis? Es que somos nosotros, ¿qué no estamos hablando de nuestros abuelos? Esto nos ha pasado a nosotros. Pero daros cuenta que en muy poco tiempo hemos pasado del mouse a qué. Al dedo. Tú hoy en día le das a una niña de 3 años o a un niño de 3 años una revista física y lo primero que hace es hacer así. Y luego te hace ¡pum! ¿No? Porque no le interesa, porque no se mueve, porque no se dinamiza. ¿Qué más cosas han pasado importantes? La llegada del low cost a la aviación.
Esto ha cambiado la humanidad, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque está demostrado que el 80% de la población española nacía, hasta hace unos 40 años, nacía y moría en 80 kilómetros a la redonda. ¿Cuándo cogían nuestros padres o nuestros abuelos un avión? En casos súper excepcionales, porque se casaba un hermano porque tenían que ir a un médico. Hoy en día nuestros hijos se meten en internet, se sacan un billete por 29,99 y se van tan tranquilamente a Londres a pasar un fin de semana. ¿Y les importa una naranja? Sí, les dan un hotel de 2 estrellas, de 3 o de 5, con un hostel se apañan. ¿Por qué? Porque su manera de ver y de vivir las cosas es diferente a la que teníamos nosotros. Con lo cual, el acceso a la cultura, el acceso a estos nuevos patrones es mucho más fácil. ¿Estaréis de acuerdo conmigo también que no hay nadie en el mundo que no sepa lo que es la Coca-Cola, sí? ¿Esto a qué se debe? A todo el tema de las comunicaciones. A mí me hace mucha gracia porque a veces en mis conferencias la gente dice, sí, una tribu perdida por ahí. No hay tribus perdidas. Hoy a cualquier persona, a través del teléfono móvil que llevamos en nuestros bolsos o en nuestras carteras, nos puede localizar desde arriba, miles de kilómetros, y saber lo que hacemos y hacia dónde vamos. Porque nuestros móviles son nuestra geolocalización número uno. Es por eso que los índices de criminalidad y de muchísimas cosas pueden ser controlados. Y ahora que ninguno me diga, no, Eva, porque yo no tengo activada la geolocalización, olvidaros. Están diseñados para ser localizados e incluso nos escuchan. Hacer una prueba, hablad de algo y dejar el móvil apagado al lado. Probablemente en menos de 20 minutos, si abrís cualquier aplicación, os saldrá propaganda de lo que habéis estado hablando. Nos escuchan. Por primera vez en la historia también empresas como estas están poniendo a la orden de la gente lo que es la tendencia. ¿Por qué? Porque pueden manifestarse como reyes de la tendencia. Una empresa como esta nos va a decir cada año el tipo de bamba o de tenis que vamos a llevar. El color, con más tacón, menos tacón, con cámaras de aire y todas estas cosas que les ponen. Luego, dependiendo del nivel adquisitivo que tengamos cada uno, lo vamos a adquirir ya sea en una empresa como esta o en una empresa un poquito más barata. Pero es verdad que la empresa o la marca un poco más blanca va a dejarse guiar en sus productos por esto. Y por primera vez en la historia, y hablando de los gemelos digitales, que ayer Mark nos habló bastante, pues por primera vez en la historia hay empresas que están vendiendo cosas que todavía no han producido, que las están probando en el mundo digital, que están intentando generar en terceros una experiencia sobre este producto que viene, creando una lista de espera y que cuando al final hacen este producto bajo demanda, resulta que ya, al tener este gemelo digital hecho, han podido validar el producto y el cómo van las cosas. Si a todo esto le sumamos lo que pasa cada 60 segundos, cada minuto en Internet, ya te da un poco más de frío, ¿no? Y te hace recapacitar más. Mira, fijaros, cada minuto se producen 3,5 millones de búsquedas en Google. ¿Dónde buscábamos nosotros, por el amor de Dios? Buscábamos en las bibliotecas, ¿sí? Yo recuerdo cuando cursaba mis estudios de Derecho que cuando nos daban un trabajo yo me levantaba a las 6 de la mañana para pillar uno de los 3 ejemplares que habían. Luego, con un poquito de suerte, si nuestros padres tenían un nivel adquisitivo un poquito mayor, teníamos la gran suerte de tener una enciclopedia en casa. Santa Espasa Calpe, ¿no? Fijaros, cada minuto lanzamos 156 millones de correos electrónicos. Cuidadín, yo sé que de los 156 millones que lanzamos, muchos los podríamos evitar, ¿eh? Lo que pasa es que a veces hacemos un mal uso de ese correo electrónico. Intentamos justificar nuestro trabajo metiendo ahí a gente que realmente no le interesa el contenido del correo electrónico. Pero bueno, ya nos va bien, ¿no? Para que vean en qué estamos ocupados. Cuidado con eso, porque vuestra marca profesional siempre va unida a todas estas cosas. Y un correo electrónico significa ocupar el tiempo de los demás, y eso es algo que es sagrado. Al mismo tiempo, y aunque aquí nos cuesta un poquito porque ya están más en desuso, se producen cada minuto 16 millones de SMS. ¿Qué más pasa cada minuto? 452.000 tweets salen volando cada 60 segundos. Twitter, la red social, la única red social que nos informa en tiempo real de lo que está pasando.
Una red social que bien utilizada nos permite estar al día y nos permite estar reactivos ante todo lo que está pasando en el mundo, con un sencillo sistema de trending topic donde nos avisan de las cosas que vienen. Facebook, 900.000 conexiones, es la red social donde hay más gente, Y bueno, ya que hablamos de Facebook, deciros que esta última semana Mark Zuckerberg nos acaba de anunciar que va a crear un metaverso, una especie de universo paralelo, una Second Life, donde vamos a poder hacer un montón de cosas bajo un sencillo avatar y probablemente utilizando algún tipo de dispositivo que serán unas gafas o alguna cosa así, ¿no? Está un poquito en el aire. Hay quien dice que esto se está haciendo para relanzar un poco las tres redes, ¿no?, que están bajo su paraguas. Y hay quien dice, pues bueno, que este es el futuro y esto nos va a permitir comprar productos, tener una charla con cualquier amigo, ir a eventos. Yo espero que sigamos viniendo a eventos presenciales, también os lo digo. Yo prefiero ser Eva a un avatar, yo no sé vosotros, pero ¿qué más pasa cada 60 segundos? 55 millones de mensajes en WhatsApp. WhatsApp es la red social más grande del mundo. ¿Por qué? Porque es una red social que es gratuita, que es súper fácil de hacer, que nos permite mandar fotografías y que nos permite estar conectados. Yo, el día que le enseñé a mi padre a utilizar WhatsApp, no sabía que mi vida iba a cambiar tanto. También os lo tengo que decir, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Has llegado? Mándame una foto, ¿Qué más nos pasa? Cada 60 segundos, 4,1 millones de vídeos reproducidos en YouTube. Nuestros jóvenes no entienden que nosotros nos sentemos delante de la televisión y que nos traguemos los anuncios. No lo entienden. ¿Por qué? Porque el mundo ¿a qué va? El mundo va a que todos tenemos poco tiempo, queremos utilizar el tiempo en las cosas que realmente nos necesitamos y nos van bien. Entonces, ellos se meten aquí y tienen sus profesores, sus cantantes, sus películas, las cosas que realmente pues quieren y necesitan. 40.000 horas de audio reproducidas en Spotify. Daros cuenta cómo a veces la transformación digital lo que hace es devolver algunas empresas o algún tipo de negocio al mundo real, como es en el mundo de la música. Nunca vamos a ver tantos conciertos y tanto merchandising alrededor del tema de la música. ¿Por qué? Porque nuestros cantantes o nuestros artistas tienen que recuperar el dinero que están perdiendo por este otro lado. Tú antes te gustaba una canción y te comprabas el disco entero, el CD entero. Ahora tú te la puedes bajar. Y con todos los sistemas de piratería que hay, pues imaginaros, ¿no? No os bajéis mal la música. Vamos a dejar que viva todo el mundo y que tenga, ¿no?, el derecho a esos derechos de autor. ¿Qué más nos pasa? Subimos 67.000 nuevas fotos y de esas 67.000 nuevas fotos, de esas 67.000, 42.000 son solamente en Instagram. Y aquí solamente hacer una pequeña apreciación. Daros cuenta que cada vez que subís una fotografía a las redes sociales, perdéis todos los derechos sobre esa fotografía. Porque cuando nos damos de alta en una red y vienen todas esas condiciones infumables de 90 páginas, decimos todos sí, 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 sí. Corre por ahí que, bueno, que con todas estas fotos que están haciendo, fotos nuestras están alimentando sistemas como inteligencia artificial. Ahora las fotos son como los datos, ¿no? Son una especie de oro del siglo XXI con lo que se comercializa. ¿Qué más pasa cada minuto? Se producen, tanto en App Store como en Google Play, 342.000 descargas. Hoy en día una de las profesiones más pagadas es el de desarrolladores de apps. Porque es aquí donde se ha trasladado el comercio. Este dato que diréis, esta mujer, este dato, ¿por qué lo trae? 659.800 gigabytes de IP global transferidos. ¿Esto qué significa? Que si todos los datos que cruzamos cada minuto, en vez de ser transparente o etéreos, tuvieran un color, creedme, no veríamos el cielo. Todo esto unido a lo que ya nos decía el filósofo Bauman hace 10 años. Yo hace 10 años que hablo de esto, del entorno VUCA, este fantástico, ¿no? Que vivimos en un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Creo que ya no es necesario recabar mucho más sobre esto, porque yo creo que la COVID ha venido a enseñarnos, ¿no?, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que veo? Yo que tengo la gran suerte de trabajar para clientes de diferentes ámbitos y demás, yo lo que veo es
a personas que saben que tienen que cambiar, pero que están esperando un no sé qué. A personas que saben que tienen que tomar las riendas de su profesión, pero que están esperando a que alguien les diga cómo. Y eso es lo que no puede ser, porque esa actitud sumada a lo poco que están avanzando para la falta que hace tanto las empresas como las instituciones, como la educación, por desgracia, y como las leyes que tienen que nacer dentro de este nuevo paradigma, hace que haya un sentimiento como de virgencita, virgencita, no me muevas de cómo estoy y vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Sí? A todo esto sumadle profesiones que nacen cada día, profesiones que hace 3 años, 4 años, 5 años no existían. Mirad qué panorama. Abogados en drones, arquitectos de nuevas realidades. Yo hace poco he seleccionado a un fisioterapeuta en empatía facial, que a mí cuando me pidieron esto dije, ¿pero para qué? Y me dijeron, para alimentar la inteligencia artificial, Eva. Y digo, ¿y dónde busco yo a alguien así? A mí me están pidiendo talento que no existe. Yo en el año 2010, cuando todavía no había nada hecho, no habían community managers, no había un social media, no había un marketing digital, a mí me pedían un traffic manager o me pedían, yo qué sé, un experto en SEO. Los hemos tenido que crear, estamos creando cada día nuevas job descriptions de puestos que están naciendo. Nuestros hijos van a trabajar en trabajos que todavía no existen. Y a esto, estas nuevas áreas de conocimiento que tenemos que integrar, porque no podemos vivir de espaldas a todo esto. Tenemos que saber de qué va y cómo puede impactar. Y cómo yo, como profesional, puedo integrarlas. Todo el tema de Internet, nuevas tecnologías, el diseño de contenido que cada día coge más peso, los canales, los medios, la publicidad. Los motores de búsqueda, San Google, la usabilidad del móvil, todo el tema de los datos. Cuando oímos este término, tenemos términos así, que teóricamente no sentimos como nuestros o como que puedan aplicar a nosotros, tenemos que ir a ver qué es. Porque en la curiosidad siempre está el camino y la integración de nuevos conceptos. Viendo todo esto, porque a mí quien me preocupa hoy no es la globalidad del mundo, a mí quien me preocupa hoy es los que estáis aquí, ese director de centro, esa docente que está llevando a cabo un módulo por primera vez por el que se ha apostado, también ese otro perfil que tenemos aquí de personas que tienen una escuela privada que dependen de un concierto y que en un momento determinado, sabiendo que tiene que hacer muchísimas cosas más, tiene que estar concentrado en conseguir un número de alumnos para no perderlo. Es decir, los que estáis aquí, yo llevo un día y medio hablando con mucha gente de aquí. A mí lo que me interesa es que vosotros os vayáis hoy de aquí diciendo hay una serie de competencias que demanda el mercado y una serie de competencias intrapersonales que si desarrollo me va a ir mejor, os podéis llevar esas claves. ¿Qué competencias intrapersonales? Es decir, que tenemos que trabajar por nosotros mismos porque nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que trabajar o pensar o reflexionar para surfear esta nueva ola de mercado que no es el futuro, que ya está aquí y ha venido para quedarse. Pues la primera, vivir la gestión del cambio. Pero vivir el cambio como una ventaja competitiva de hacer las cosas cada día mejor de una manera distinta y ofreciendo a través de ese cambio lo que este nuevo mercado está demandando. Si yo os preguntara ahora y que tuviéramos más tiempo, os preguntara qué animal os gustaría ser por un día, probablemente alguno me diría un águila, un delfín, me saldría algún que otro gato y me saldría algún tigre, ¿no? Pero de verdad, hoy en día tenemos que ser este bichito. Yo os he traído el más monín que he encontrado en internet, con sus colorcitos y todo, pero tenemos que ser camaleones. Un animal que sé qué, se mimetiza con el entorno, que observa, que sabe qué lugar debe ocupar, pero sobre todo que tiene unos ojitos que no parecen muy bonitos, pero que ojalá pudiéramos tenerlos nosotros. Unos ojos que permiten no ver solamente lo que tenemos delante, sino el mundo desde la globalidad, con una visión 360. Seríamos absolutamente poderosos si pudiéramos tener este tipo de visión. Y esto no significa, si morfológicamente no lo tenemos, que mentalmente no podamos tomar esa actitud de visión 360.
La otra es el tema del miedo. Dios mío, es que miedo tenemos todos. Ahora que nos han puesto un jaque, quizá hemos vivido puntas de miedo más. Pero es verdad que todos los miedos universales nos los llevamos al trabajo. Miedo al inmovilismo, ¿no? Que es un miedo universal. De decir, no voy a poder salir de esto que estoy haciendo cuando me gustaría hacer otra cosa. Miedo a muchísimas cosas, a no ser tenido en cuenta. Miedo a que tu opinión... Estos miedos hay que racionalizarlos, y si creemos en lo que queremos hacer, tenemos que hacer las cosas igualmente. Daros cuenta, y a mí es una fórmula que me sirve mucho, a mí cuando era pequeña me daba muchísimo miedo todo el mundo del circo. Y de hecho mis padres me llevaban, yo veía un payaso y me desmoronaba. Tengo que deciros que a fecha de hoy todavía me da un poquito de cosa, ¿eh? Y yo ahora me río de esos miedos. Cuando tengáis un miedo, pensad que los miedos de hoy probablemente no serán miedos mañana. Y que todo lo que yo veo negro hoy, mañana será gris, pasado mañana empezará a trabajar dentro de esa gama y probablemente desaparecerá. Y con el tiempo incluso os reiréis de esos miedos. La otra competencia intrapersonal es el tema de la autoestima. Oye, si no os ponéis vosotros en valor, no lo va a hacer nadie. Quizás vuestra madre, si contáis con vuestra abuela, en el entorno familiar. Pero si no, no va a pasar. Y eso es así. Y no podemos esperar que otros nos la eleven ni demás. No, esto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Hay que ser un poco gatito y un poquito tigre. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que decir las cosas como las sentimos. Con muchísima educación para no herir a nadie. Pero hay que hacerlo. Porque una autoestima mermada es un profesional que acaba por no tenerse en cuenta. La otra, el tema de la motivación. Mirad, a mí hace muchos años una jefa que tuvo me dijo, Eva, duchada y motivada se viene desde casa. Me sentó, como no os podéis imaginar, pero fijaros que con el tiempo entendí que tenía razón. ¿Por qué? Porque la motivación es algo intrínseco a la persona. La motivación nace de nosotros mismos. Mi centro, mi escuela me tiene que motivar. Te tiene que motivar en el sentido de que te tiene que dar un buen lugar para trabajar, proyectos adecuados a tu talento, pagarte realmente por el valor que tú aportas, un buen clima laboral, daros los medios para que podáis ser brillantes. Claro que sí, te ha de motivar en ese sentido, pero lo demás lo tenéis que poner vosotros. Y ya os digo oficialmente que no somos la prioridad de nadie. Porque cada uno tiene lo suyo. Podemos captar la atención de alguien en un momento determinado y conseguir cosas, pero poco más. Así que dejar vuestra motivación en manos de terceros, aunque creáis que no es, empezar a morir. Bueno, aquí en la motivación he puesto el 2022, porque del 2020 no nos queremos casi acordar, el 2021 parece que ha sido una, más o menos lo mismo, ¿no? En muchas circunstancias, así que vamos a motivarnos, ¿no?, con el 2022. ¿Qué más? La resiliencia, este concepto que nos atrapa de toda la vida, pero que ahora parece que nos hace todavía más falta. Nadie nace resiliente, pero podemos aprender a ser resilientes. Podemos tener otro tipo de actitud en la vida, porque el camino va a estar lleno de obstáculos y los van a ver, y van a ser obstáculos nuevos, obstáculos que no hemos tenido hasta ahora. Entonces, la persona resiliente es una persona que cuida su mente, su cuerpo, es una persona que tiene un entorno sano que le ayuda a crecer, es una persona valiente, capaz de apartar a aquellas personas tóxicas que tiene alrededor y que no le dejan avanzar. Es una persona que cuando en un momento determinado necesita ayuda de otros profesionales, la pide sin ningún tipo de problema. Esa es la resiliencia. ¿Eh? Y tiene que ser aplicable a la vida, porque hoy en día sin esta capacidad es complicado continuar en ciertos momentos. La otra, y esto lo hablaba Marc ayer, ¿no?, hablaba del tema de la inteligencia emocional. Es que hoy en día, os lo digo de verdad, quien no sea capaz de percibir las emociones, ya sea de los equipos, de los clientes, de los proveedores, de los alumnos, de quien sea, no sea capaz de manejar esas emociones para ponerlas a su favor, de comprenderlas y de utilizarlas, está perdiendo una ventaja competitiva tremenda. Yo os recomendaría que os compráis el libro de Goleman, que se llama así, Inteligencia Emocional, que lo pongáis en vuestra mesilla de noche y que os leáis un capítulo. A mí me cambió la vida.
Porque en el momento en el que eres capaz de viajar al filtro de la persona que tienes delante y de comprenderla, de entender sus gestos, de entender ese lenguaje neurolingüístico que muchas veces nos arrojan, eso nos da una ventaja tremenda. Todo lo que hagáis por alimentar vuestra propia inteligencia emocional os va a hacer profesionales mucho mejores de otros que no lo hagan. El tema del entorno. O sea, nosotros somos los compañeros de viaje que elegimos. Si yo tengo un compañero de viaje que es un cenizo o una ceniza que llega los lunes al trabajo y empieza, ¡ay, oh, qué horror, ya está! A ver, ahora la reunión, a ver qué nos dicen, ahora el tema del proyecto, pues no me gusta. Pues, estas personas las tienes al lado y son como un martillo. Y tú puedes llegar duchado y motivado, encantado de la vida, pero esta persona está ahí dándote, ¿no? Luego también vivimos en un entorno que es competitivo, donde a veces ¿no? la envidia que parece ser en algunas ocasiones el deporte nacional, muchísimo cuidado con todo esto, ¿eh? La resiliencia también nos lleva a esto, os lo decía antes, a elegir el entorno. Y esto pasa por tener conversaciones valientes con esas personas que tenemos al lado. Mirad, yo cuando emprendí hace 10 años, hice una lista de 13 personas que sabía que me iban a cuestionar lo que iba a hacer. Porque iba a dejar un puesto directivo por lanzarme un poco al vacío. Nadie lo entendía, que yo dejara un coche de empresa, un salario bruto anual de infarto. No lo entendían. Yo solamente sabía que quería hacer otra cosa. Hice la lista de esas 13 personas y con todas o bien cené, o bien comí, o bien mantuve un Skype para decir que iba a empezar una nueva vida y que lo último que iba a necesitar era sus frenos y que o cambiaban su actitud para conmigo y dejaban de vampirizar mi tiempo o nuestra relación o cambiaba o tenía que dejar de existir. Perdí 4 kilos de peso haciendo eso, también os lo digo. Porque es complicado, porque dentro de esa lista habían 3 personas de mi familia directa. Pero fue un trabajo que siempre me trajo buenos resultados. Hoy en día de los 13 solamente uno se ha quedado fuera, o sea que lo considero un triunfo. Pero es algo que tenéis que hacer. Sois los compañeros de viaje que elegís. Si la gente que tenéis al lado es brillante, brillaréis. Si no, se acabó. Y esto es así. El tema de la vocación, pero ¿quién soy yo para hablaros a vosotros de vocación? Vosotros tenéis vocación, porque si no, no podríais hacer el trabajo que tenéis, ¿no? Entonces, daros cuenta de la responsabilidad que tenéis, que estáis educando a personas y les estáis abriendo los caminos de su futura profesión. Y va a depender mucho de cómo, ¿no? De esta relación que establezcáis con ellos para que luego ellos tengan ese trabajo de éxito. Siempre, porque recordad, siempre nos acordamos de aquel profesor, de aquella profesora o de aquel grupo que nos ayudó a ser mejores y que nos abrió la puerta del futuro profesional, ¿no? Que hoy ocupamos. Se necesitan a profesionales con muchísima vocación y que no tenga vocación por esto, que se vaya a hacer otra cosa. Porque si no, tampoco se es feliz. Y a esta vocación le tenemos que unir el compromiso. Hoy en día no se puede estar a medias en las cosas. O estamos al 100% o no estamos. No pasa nada. Sumémosle el tema de los valores. Mirad, hoy en día en un mundo hiperconectado no todo vale. A mí hay gente que me dice, madre mía, estamos en un momento, ¿verdad, Eva?, de muchísima corrupción y de cosas feas que se oyen. Toda la vida ha habido corrupción. Lo que pasa es que, ¿qué pasa hoy? Que en un momento determinado, cuando pasa algo, antiguamente alguien hacía algo, le pagaba un dinero al periódico local o a quien fuera y aquello quedaba allí, todo escondidito. Pero hoy en día siempre hay un smartphone o un teléfono o un algo o una grabación o alguien que lo ha visto o alguien que lo ha oído o alguien que se lo han contado. Y con un sencillo tuit en Twitter se descubre un pastel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día los valores y la ética, creedme, son absolutamente rentables. En un mundo hiperconectado es imposible ser de otra manera. Imposible. Y cómo no, ya vamos a la parte más de estrategia. Hemos estado hablando de excelencia, ¿no? La estrategia, hay que tener unas metas claras. A mí me hace mucha gracia estas frases que oigo, ¿no? Por las redes sociales. Persigue tu sueño, pues con todo. A ver, no siempre se puede con todo y perseguir el sueño está bien, pero el perseguir el sueño, cuando yo tengo un sueño y ese sueño hay que traducirlo a un proyecto. Y a ese proyecto hay que darle unas metas y una fecha de realización.
Porque si no, como diría Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hay que soñar en grande? Sí. Pero un sueño no será nunca grande si no, si no lo aterrizamos. Y esta estrategia hoy en día está acompañada de lo que hablamos, del foco. Un profesional se centra cada día en lo que va a hacer y se centra en eso. Yo cuando estoy trabajando mis proyectos, desconecto el móvil, incluso a veces hasta lo saco de la habitación. No tengo ningún tipo de globitos que me avisan de nada. ¿Por qué? Porque estoy con el foco y estoy haciendo eso. Si estáis en vuestros trabajos y estáis con el foco puesto y viene alguien y dice, vamos a hacer una reunión de última hora, no sé qué, la pregunta que tenéis que hacer es, ¿estoy centrado en mi estrategia y en mi foco? ¿Es urgente? ¿Puedo esperar? ¿Te importa que lo veamos por la tarde? Cuidado con los ladronzuelos de tiempo. Poneros en valor con eso. ¿Por qué? Porque el profesional que tiene una estrategia y un foco sabe, adquiere lo que se necesita, que es el hábito de avanzar. Porque sabemos perfectamente que lo que hacemos hoy o dejamos de hacer hoy va a tener una consecuencia directa en el mañana. Y luego ya el tema de la productividad versus efectividad. Ser productivo es hacer lo que me piden en el tiempo correcto y logrando un resultado. Pero hoy en día el profesional que necesitamos es el efectivo, es el que mientras está ejecutando todo ese proceso, se está cuestionando si es el proceso idóneo, si puede cambiar algo, si hay alguna fase que es inútil o que no me va a dar datos después. ¿Para qué? Para que cuando ese proceso se vuelva a reproducir, se pueda ejecutar quizás en el menos tiempo posible o quizás con un resultado muchísimo más claro. Entonces ya no hablamos de productividad, sino que hablamos de efectividad y de excelencia en el trabajo que hacemos. Una jornada laboral da para mucho, Da para mucho hacer un ejercicio de qué he hecho hoy, ¿no? ¿A qué he dedicado mi tiempo hoy? Y alucinaréis con el tiempo que se pierde en cosas que no dan valor, pero ni a la organización ni a nosotros mismos. A todo esto ya veis que el trabajo personal que tenemos que hacer a diario es arduo, y nos tenemos que plantear. Yo cada noche antes de acostarme me hago esta pregunta. ¿Hoy qué? ¿Qué has aprendido? ¿Hay algo de lo que ha pasado hoy que te cambie la vida? ¿Las ideas que has tenido, crees que las vas a poder desarrollar? ¿No? Me hago esta pregunta. Cuando me hago esta pregunta y no obtengo respuestas, es que algo tengo que cambiar. Y hay que hacerlo, porque si no al final entramos en un camino de mediocridad insano que nos arrastra y que nos hace mucho menos felices profesionalmente hablando. Y ahora veamos, vamos a hacer la conjunción entre esas competencias sumadas a las competencias que demanda este nuevo mercado. La primera es tener una visión estratégica de negocio. A mí cuando alguien me pregunta ¿qué es ser un buen profesional? Pues ser un buen profesional es ser capaz de medir el impacto de tus decisiones en la globalidad de un negocio. Es decir, venimos de una cultura donde parecía que vivíamos por departamentos, cierto ostracismo, falta de información. Venimos de una cultura donde la información era poder y donde la gente quería ponerse medallas. Olvidaros, estamos en otra era. Eso ya no puede ser así. La competencia número dos, y de esto se ha hablado largo y en continuo a lo largo de este congreso, es el tema del mundo colaborativo. Lo tenemos todos clarísimo, o sea, solos podemos tener ideas, podemos hacer cosas, acompañados podemos comernos medio mundo. Y eso es así. Y, perdón, entendiendo la colaboración con el arte de saber trabajar en red y poner la red a disposición nuestra de todos los temas de formar en red a los demás y formarnos en red a nosotros mismos. El aprendizaje en red, pero ya no hablo de que aprendan nuestros alumnos, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos nosotros para aprender en red y para utilizar todos estos nuevos sistemas? Luego también está el tema de liderazgo en red, de nuestra propia imagen digital. ¿Estaréis de acuerdo que no es lo mismo enseñar en red a enseñar en persona, negociar en red a negociar en persona? Es complicado. Entonces, toda esta parte de habilidades directivas hay que trasladarlas al mundo digital y hay que aprender ahí también. La siguiente competencia que nos va a hacer destacar respecto a otros profesionales que hacen lo mismo que nosotros es ser capaces de ser buscadores de tendencia. Porque el mundo se está moviendo.
Hoy lo hemos visto, mirad las cosas que están haciendo, ¿no? En otros países nos las han estado compartiendo. Entonces, aquel profesional que es capaz de integrar nuevos modelos que ayuden a través de esa tendencia y nos ayuden a tomar decisiones buenas de dónde tiene sentido invertir el dinero, pues nos hace mejores profesionales. No podemos vivir de espalda al mundo. Es decir, vale, nosotros como centro, como escuela, ¿qué estamos haciendo? Pero ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo allí? ¿Cómo yo puedo integrar esto aquí? Entonces, hay que tener a personas securizando el presente, pero tenemos que tener a personas en nuestros equipos capaces de traer la tendencia y de que tengan esta necesidad de estar al día. La siguiente competencia es la de innovar, lógicamente. Curiosidad versus espíritu crítico. Ser plenamente conscientes que delante de una solución va a haber una divergencia que vamos a tener que tener en cuenta. Si yo en mi equipo de trabajo entro en un sistema de innovación, tengo que poner la condición sine qua non de la cultura ensayo-error. Es decir, si nos va bien perfecto, si fallamos no pasa nada. Pero hay un cambio cultural, ¿estaréis de acuerdo? ¿Eh? ¿Cuánta gente ha querido innovar algo y a la primera que se ha equivocado le han dado en la nuca y ya se acabó la innovación? Dijo, y ahora vas a innovar tú. ¿Eh? Muchísimo cuidado con eso. Y luego también todo el tema de las mal llamadas competencias blandas, que son las que están adquiriendo hoy en día el carro. Es decir, yo cuando selecciono a personal para personas, tengo mucho más en cuenta la competencia blanda. Y la competencia blanda es aquella competencia que tú llevas de serie, donde está tu verdadero talento. Si no sabes negociar demasiado bien, ya te enseñaré yo. Pero si eres una persona que eres capaz de gestionar esos accidentes críticos, eres capaz, eres emocionalmente potente, probablemente voy a priorizar en estos tiempos tu experiencia y estas competencias a lo mejor sobre un título. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Es lo que está pasando. La siguiente competencia es estar en fase beta permanente, por el amor de Dios. Tened claro que lo que sabemos hoy no va a ser suficiente ni en 3 meses ni en 6. Habrá variado, porque el mundo va muy rápido. Ya lo dijo Toffler hace muchísimos años, dijo, el verdadero analfabeto del siglo XXI será aquella persona que no sea capaz de desaprender para aprender de nuevo. Y es un tema que es incómodo porque si a mí hoy mi jefe me dice qué buena eres en lo que haces o qué bueno eres, y ahora resulta que lo que yo vengo haciendo, por lo que he recibido un salario y una caricia afectiva de manera permanente y un reconocimiento por parte de los equipos, resulta que ahora cambia. ¿Eso qué significa? Que tengo que salir de esa palabreja que a mí no me gusta nada, que cada vez que la veo en internet muere un gatito, que es lo de salir de la zona de confort. ¿No? Salir. O sea, no se trata de salir. Lo que se trata es de no caerse. ¿Estamos? Entonces, intentar hacerla lo más amplia posible, intentar estar cómodos. Y eso solamente pasa por seguir formándonos. Y además nosotros formamos a gente, con lo cual aún más. O sea, yo tengo una responsabilidad diaria de decir, hay gente que viene, te da lo más valioso que tiene, que es su tiempo, te va a escuchar 40 minutos de conferencia. Yo me moriría viniendo aquí con datos antiguos. No sé si me explico. Y esta es la sensación que tenemos que tener todos, esta autorresponsabilidad de dar y de hacer lo que la gente espera de nosotros. Y esta nueva acepción, learnability, que ha venido para quedarse. ¿Y sabéis qué es el learnability? Una cosa preciosa es el deseo de seguir aprendiendo toda la vida. Y ahí se queda. Yo estoy por tatuármela. Os lo digo en serio, ¿eh? Y todo esto, la fase beta permanente, no sé qué, hay un espacio que queramos o no lo ocupa la competencia digital, porque no queda otra. Así que nosotros vamos a elegir aprender. Tenemos todo un entorno que nos permite adquirir herramientas como estas que os he puesto aquí detrás para ser más efectivos, para poder hacer mejor las cosas. Luego hay otras herramientas que nos ayudan a trabajar de manera colaborativa. Hay otras herramientas, como podría ser un Slack, que nos permite hacer un proyecto con cualquier persona del mundo, una buena curación de contenidos del proyecto, etcétera, etcétera. Tenemos que integrar todo esto. Tenemos que integrar todo esto para sacar tiempo para hacer otras cosas. La competencia número 7 es la de ser un curador de contenidos. Mirad, es muy importante
hoy en día, ¿quién es capaz de gestionar la información? ¿Tiene el poder? La información general. ¿Qué nos pasa? Que vivimos en un momento de infoxicación, donde estamos recibiendo miles de inputs. Ha salido esta palabreja nueva que es infodemia, ¿no? Que es esta sensación y esta falta de credibilidad que tenemos todos ahora mismo, incluso en los gobiernos. ¿Por qué? Porque durante la pandemia nos han engañado como chinos en algunos ratos, en otros ratos nos han dicho cosas que no eran verdad. Ahora resulta que nos han encerrado sin tenernos que encerrar, no lo sé. Esperemos que haya una buena comisión que examine esto y que al final sepamos lo que ha pasado. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, como personas, si no sabemos beber de las fuentes fidedignas, no podemos avanzar, porque entonces aparece todo aquello que hablábamos antes, el miedo, el no sé qué, no sé si hacer. Este congreso se ha hecho porque ellos no han tenido miedo de tirarlo adelante, ¿sí? Pero yo, hasta que no he estado aquí, he pensado, ¿nos dejarán hacerlo? ¿Habrá un repunte? ¿Habrá la sexta ola? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no tenéis vuestras fuentes de información localizadas, difícilmente podréis tener la tranquilidad de poder avanzar en ese sentido. Competencia número 8, el networking. El networking es el arte de construir relaciones. Yo, habéis venido aquí, esto es un evento que nos ha permitido hacer networking. La cosa está en que nosotros anoche muchos compartimos una sidra, ¿sí? El networking no va de ir a tomar una sidra con alguien, que también. El networking va de que yo te he encontrado a ti, me he sentado enfrente de ti cenando, hemos compartido una merluza maravillosa, hemos hablado de cosas y yo me he dado cuenta de que voy a hacer algo, de que puedo hacer algo contigo o que tú puedes sumarme valor a mí. El networking acaba cuando todas las relaciones que habéis hecho hoy acaben en vuestra base de datos, en vuestro ordenador, seáis capaces de escribir un primer mail y que cuando os toméis otra sidra, ya sea aquí el año que viene, o porque vengáis de vacaciones, o porque vengáis realmente porque tenéis un proyecto en común, os toméis una sidra para celebrar que habéis hecho algo. Integrad en vuestra comunidad, buscad vuestra comunidad de influencia, integrad a la gente que realmente os va a ayudar profesionalmente. Y esta ha sido una oportunidad única. El networking es dar, dar, dar para después recibir o pedir en el momento en el que yo necesito algo. Y hoy en día estamos a un clic de cualquier persona del mundo en las redes sociales. Y esto hay que aprovecharlo. Y la última competencia, y con esto voy a acabar, es el tener una marca personal, profesional. Mirad, yo le llamo el lidérate porque, queramos o no, nosotros somos lo que Google dice de nosotros en el mundo digital. Es decir, yo ahora introduzco vuestros nombres y vuestros dos apellidos y me saldrá un historial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el 80% de los proyectos y de oportunidades que hay en el mundo ya solamente corren por Internet, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, elegir algún canal, hay que prodigarse. Vuestros alumnos también quieren a personas con huellas digitales potentes, porque eso les da la sensación de que van un centro con personas que tengan huellas digitales potentes, pueden explicarle al mundo no tan solo quiénes son, sino lo que pueden, lo que son capaces de hacer en los diferentes canales. Y eso es un balcón abierto al mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de forma ubicua, consultable desde cualquier dispositivo. Todo lo que hagáis por trabajar vuestra marca personal, profesional, en los diferentes canales, estará bien hecho. ¿Y qué es la marca personal? Pues la marca personal es todo aquello que somos, hacemos, decimos y compartimos, así como el valor que somos capaces de generar en terceros, el por qué la gente nos quiere tener cerca en su vida y proyectos. No es casualidad que yo esté aquí. Yo he llegado aquí gracias a la marca que tengo, porque llevo desde el año 2011 compartiendo conocimiento en Twitter con Jorge Arévalo. Y un día me dijo, voy a hacer un congreso y he visto tu último libro, Eva, y quiero que vengas a hablarnos de esto. Si no hubiera sido por este medio, ¿creéis que hubiera sido, no?, mucho más complicado? Entonces, hay que trabajar esa marca profesional, marcas sólidas, humanas, creíbles, auténticas, con fundamento, que comparten conocimiento, que son capaces de integrar lo que hacen y son capaces, eso, de explicarle al mundo quiénes son. Bueno, en todo caso, este es un tren que ha partido hacia el infinito. No ocupar uno de esos vagones es perder una ventaja competitiva tremenda.
Así que nosotros ya estamos casi en este, que es el tren del futuro, y solamente deciros que hacer de vuestro futuro profesional y personal algo extraordinario está única y exclusivamente en vuestras manos. Muchísimas, muchísimas gracias.